Lilia Bautista, docente de la carrera de Desarrollo de Negocios de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, fue la encargada de presentar la primera edición de la muestra de proyectos Innova UX-UTSAC 2019, que es la evolución de la muestra que se realizaba año con año desde el 2002. La mercadotecnia es de suma importancia para las organizaciones y en la Universidad Tecnológica lo entendemos, por lo que desarrollamos planes y programas de estudio que logran que se desarrollen estas capacidades en los nuestros estudiantes. Por tal motivo y para dar cumplimiento a esas competencias, los planes de estudio marcan como meta el que estos jóvenes desarrollen y pongan a prueba sus habilidades, exigiéndoles que a raíz de una necesidad generen productos innovadores para satisfacer dichas necesidades, generando lo que se conoce como UX, o por sus siglas User Experience o en español experiencia de usuario, que es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto, un servicio, enfocándose en diseñar productos útiles, usables y deseables por los consumidores. Esta exposición de proyectos de mercadotecnia inició en el año 2002, pero estamos innovando en la forma en la que se desarrolla ahora este evento. El día de hoy, 3 de abril de 2019, damos inicio a la primera edición de la muestra de proyectos Innova UX-UTSAC 2019 de la carrera de Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. Es importante señalar que en esta edición se presentaron 11 proyectos de los alumnos de cuarto cuatrimestre de la carrera de Desarrollo de Negocios. En esta ocasión, presentaremos 11 proyectos de los alumnos de quinto cuatrimestre. El tema principal de desarrollo es la generación de una idea de producto que atienda necesidades de mercado específicas y a las cuales se les desarrolló una marca, envase, empaque, embalaje, estrategias de promoción, precio, distribución, mercadotecnia internacional, mercadotecnia estratégica y mercadotecnia digital. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.